Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo campamento de verano, la segunda noche alrededor de la hoguera, aquí en Cantabria Culta, en Arco FM, en el 103 puntos de la frecuencia modulada, y también todos los campamentos y todos los programas de nuestra quinta temporada hacia atrás, los campamentos del año pasado, en la plataforma de iVoox. Recordaros, un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad. Y bueno, en la hoguera, en la fogata, ahora mismo al inicio solamente tengo a Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal? Y Alberto Martínez Beivide, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Digo que de inicio la fogata porque luego se nos juntará, ya vendrá un, no sé cómo llamarle, un acampado o monitor. Bueno, es monitor. Es monitor. Sí. Traeremos a un monitor, ¿no? Al campamento. Será el segundo tema que tratemos esta noche, pero bueno, ya que lo he dicho, vamos a introducirle. ¿Qué te parece, Baby? Sí, pues nada, vuelve José María del Olmo Gutiérrez, que ya sabéis que es profesor de historia, y va a hablar de una cosa que no hemos hecho nunca en estos 5 años de programa, que es hablar de Jesucristo. Va a hablar de la figura de Jesucristo, pero desde un punto de vista diferente. Quizá traiga algo de polémica. Sí, hay que decirlo, se moja. Se moja en ciertas ocasiones. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, está muy chulo. Es un punto de vista un tanto diferente, pero bueno, también respetable, ¿no? Como todos los puntos de vista, si están bien argumentados. Después, después de esta presentación, Baby, los cuentos que nos has traído en esta ocasión, unos cuentos súper chulos, la verdad. Pues sí, la verdad es que son unos cuentos dedicados al diablo, ya que íbamos a hablar de Jesucristo, pues he pensado que hay que traer también al diablo. Y pertenecen a este libro que os estoy enseñando en pantalla, aunque los oyentes no puedan verlo. Este libro es Cuentos Asturianos, recogidos de la tradición oral de Aurelio del Llano. Se publicó por primera vez en 1925. Yo creo que son muy chulos y os van a gustar. Pues sí, la verdad que están bastante, bastante chulos. Después, unas noticiucas, ¿no, Toño? Sí, unas noticiucas que vienen algunas de ellas muy interesantes relacionadas con el fenómeno OVNI y con el gobierno americano, que últimamente están dando mucho que hablar. Ya, bueno, durante el coronavirus... Rascaremos a ver qué chicha hay ahí. Durante la pandemia están tirando los americanos mucho de OVNIs para distraer un poquito igual a la gente. No sé, tema no digo que no, conspiración. No digo. Sí, puede ser. Bueno, mencionar a toda la gente aprovechándole las noticias, que estas noticias, ¿dónde estarán? En nuestra web, en cantabriaculta.es, ya la web totalmente reformada, está un cambio de... le hemos dado una vuelta a todo, donde iremos sobre todo, será una web enfocada a las noticias relacionadas con lo que tratamos en el programa. A las noticias y a temas que tratemos en el programa también. Eso es, me refiero. Todo lo relacionado con el programa y cosas que no salen en el programa van a estar en nuestra web, cantabriaculta.es. Ahora mismo, pues bueno, está un poquito sin contenido, pero ya veréis cómo en un par de semanucas le daremos la vuelta a todo. Y después, para cerrar, nos has traído una historia de monte. Nos vamos a un monte. Sí, lo vemos. En realidad es una colina, es un poco pretencioso llamarlo Mount Misery. Bueno, los yanquis, el nombre, ya sabes cómo son. Claro, saben que sí. Es un nombre, Misery en inglés significa desdicha o algo así, sufrimiento, algo así. Y tiene una historia peculiar detrás con multitud de fenómenos extraños y que vamos a analizar. Está en Nueva Jersey. Pues luego nos iremos hasta Nueva Jersey desde nuestra fogata. Y bueno, antes de entrar en esa cueva, ¿no? De esa cueva de lo pagano, en esta ocasión esta cueva del demonio, vamos a recordar un poco vuestro Etnocan on the road, on tour. Tour de ponencias. 2020 Festival COVID, le vamos a llamar. Festival COVID de ponencias de Etnocan. Pues bueno, la siguiente que se puede ver será el 6 de agosto, que cae jueves a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios Lebaniegos, el imaginario femenino sagrado en la tradición oral de Cantabria. O sea, ¿os volvéis a Potes? Sí, señor, volvemos a Potes. Tengo que hacer un encargo, vos me tienes que traer filetes de lomo. Bueno, venga, vale. Venga, ¿qué digas? Eso está hecho. Un poco de queso. También. Bueno, recordar que esto está dentro de una programación del Metcan, del Museo Etnográfico de Cantabria, y pues con colaboración con los ayuntamientos, en este caso, de Potes y de Ramales. Sí, es lo que iba a decir, que esta semana habéis estado por Ramales, ¿no?
Estos arrobales. Ha estado bastante bien, la verdad. Ha sido muy entretenido. Bueno, pues sigo diciendo las giras, sí. La gira, lo que queda. El próximo 12 de agosto, miércoles, volvemos a Ramales a las 8 de la tarde, en la Fundación Orense, con una ponencia titulada Manifestaciones mágicas en el mundo animal en el norte de España. Siguiente semana, 20 de agosto, jueves, volvemos a Potes a las 6, en el Centro de Estudios Levaniegos, Luces Populares en la Tradición Oral de Cantabria. Volvemos a Ramales el 26 de agosto, que cae miércoles a las 8 de la tarde, Fundación Orense, La Bruja en el Imaginario Mágico Tradicional. Y para finalizar, el 2 de septiembre, miércoles, en Ramales otra vez a las 8 de la tarde, El Miedo y sus Manifestaciones en la Narrativa Oral de Cantabria. Este es el ciclo de ponencias que hemos preparado en NOCAM para la época de la pandemia. Pero casi nada. A toda la gente que no le ha dado tiempo a coger papel y lápiz para apuntar, bueno, puede entrar al podcast y tal, y ahí reescucharlo, y si no, en vuestras redes sociales, me imagino, de NOCAM, que estén todos los datos, ¿no? Y el carteluco de la gira. Sí, pueden buscarlo ahí y ahí lo encuentran todo fácilmente. Así todo. Yo quería decir una cosa, porque luego se me va a olvidar. En la ponencia de Potes estuvo nuestro amigo Manuel, de Serdio. Es verdad. Que tuvo la amabilidad de traerme unas cintas, yo creo que bendecidas en la iglesia, para ver si me voy curando un poco de mis dolencias, y que casi no tuve tiempo de hablar con él, y le quería mandar un saludo y darle muchas gracias por el detalle. Sí, la verdad, lo único que no tiene cintas es Toño, porque yo también tengo aquí las que nos regaló en las... Calla, que ya veo al Manuel trayendo las cintas. Y... No va a ganar pa' cintas el pobre Manuel Ucu. Y bueno, vamos a comenzar. También el cartel estará disponible en nuestra web, ¿no? Lo subiremos esta semana, cantabriaculta.es. Y nada, pues recordaros que estamos también en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que muchas partes de estos programas de campamento los procuraré subir a la plataforma de YouTube, donde ya hemos alcanzado, chicos, el primer 100.000 de visitas de un vídeo, ¿eh? Está, ¿sí? Sí, el de la historia de los samuráis y los tercios españoles ha alcanzado esta semana las 100.000 visualizaciones. Toma, está mal. Ahora a ver si el resto también lo consiguen. Pues nada, vamos para la cueva. Para este segundo campamento vamos a tener una serie de relatos, tres en concreto, recopilados por uno de los mayores folcloristas que ha dado Asturias. Estamos hablando de Aurelio del Llano y Roza de Ampudia, que nació en 1868 y murió en 1936. Estos relatos, estos cuentos, está sacado de un libro publicado por él, que se titula Cuentos asturianos recogidos de la tradición oral, porque hay que decir que el bueno de Aurelio hacía eso, hacía trabajo de campo, iba recogiendo, ¿no? La primera vez que se editó este libro fue en 1925, luego ha tenido pues más reediciones que rápidamente se agotaban, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias al trabajo de Aurelio del Llano y a otros muchos folcloristas, tanto de Asturias como de España, pues tenemos la suerte de tener recopilados en libros unas buenas antologías de cuentos, de relatos, de leyendas de ibéricas. Y os vamos a dejar con tres de ellas que tienen como punto en común el diablo. En el capítulo que dedica en su libro Aurelio del Llano al diablo, hay varios cuentos y os he traído tres. El primero se titula La lavandera, el segundo El condenado y el tercero Los dos hermanos. Espero que lo disfrutéis al calorcito de la hoguera y lo paséis también escuchándolo como lo he pasado yo grabándoles. El cuento que viene a continuación se titula La lavandera y el diablo.
Una moza lavandera iba a lavar de noche al río y una vez se encontró en el camino con un mozo desconocido que le cogió la carga de ropa que iba a lavar y se la llevó hasta el lavadero. Y le hizo compañía mientras estuvo lavando, y cuando la lavandera se disponía a marchar, le dijo el mozo: «Te traje la carga de ropa y te hice compañía para pagarte los favores que me haces». Y le preguntó la lavandera: «¿Qué favores le hago yo? ¿Quién es usted?». «Yo soy el diablo, y los favores que me haces consisten en que cuando tu madre dice "maldito sea el diablo", y esto lo hace todos los días, tú le replicas: "cállate, madre, el diablo bastante maldito está, no le maldiga usted más". Y en esto desapareció el diablo, y la lavandera por poco se muere de miedo, y desde entonces no volvió a decir a su madre que dejara de maldecir al diablo. El relato que oímos a continuación se titula El condenado. Una vez era un señor muy rico y nunca daba limosna a los pobres. Y un día, en su casa, disputó con el obispo y lo tiró por el corredor a la calle y lo mató. A los pocos días, el señor se puso enfermo. Le visitaron los médicos de varias leguas a la redonda y dijeron que no había remedio para él. Entonces llamaron a un sacerdote para que le confesara. Y el enfermo recibió el viático y enseguida se murió. Y le enterraron en la iglesia de un convento. A los 9 días y a las 12 de la noche se presentaron 2 hombres delante del convento. Cada uno traía una vara que desprendía una luz azulada. Llamaron a la puerta y contestó un fraile: «¿Quién llama?». Y dijeron los hombres: «Salga uno de ustedes y venga con nosotros». «¿Y quién sois vosotros?». «La justicia divina». Entonces salió un fraile del convento, revestido con los ornamentos sagrados, y le dijeron los 2 hombres: «Acompáñenos usted a la iglesia». Y fueron para la iglesia, alumbrando el camino con la luz que desprendían las varas. Y cuando llegaron, le dijeron al fraile: «Entre usted y abra el sagrario y traiga el cáliz». Y mientras el fraile cumplía esta orden, los 2 hombres comenzaron a dar golpes con las varas sobre una sepultura. Y al 7º golpe alzóse la losa que la cubría y apareció allí sentado el señor que había matado al obispo. Llegó el fraile con el cáliz y le mandaron que lo aproximara a la boca del muerto. Lo aproximó y uno de los hombres le dio al muerto un puñetazo en la nuca y echó en el cáliz la hostia que le habían dado momentos antes de morir. La sagrada forma no había pasado de la garganta del enfermo porque había comulgado en pecado mortal y estaba condenado. Y mientras el fraile fue a llevar el cáliz al sagrario, los 2 hombres que resultaron ser 2 demonios sacaron al muerto de la iglesia y desaparecieron con él por el aire. El relato que vamos a escuchar a continuación se titula Los 2 hermanos. Una vez eran 2 hermanos. Uno se llamaba Antonio y el otro Juan. Y un día firmaron un contrato comprometiéndose a no separarse nunca el uno del otro. Pero Antonio olvidó este compromiso y una noche desapareció de su casa.
Al poco tiempo, Juan fue al monte a por una carga de leña y le cogió una cuadrilla de ladrones. Lo llevaron a una cueva. Y allí fue recibido por su hermano Antonio, que era el capitán de ellos. Y Juan entró a formar parte de la cuadrilla. Y una noche, Antonio fue a ver a su madre, y por el camino encontró un cementerio, y sintió que lloraba dentro de él una criatura. Saltó la tapia, y sobre una sepultura encontró una niña recién nacida. Y dijo él, «Pobre criatura», la envolvió en su capa y la llevó consigo. Y cuando llegó a su casa le preguntó su madre, «¿Es tuya esta niña?». «No, madre, la encontré llorando en un cementerio. Hay que bautizarla y criarla». Y le dijo su madre, «De esto me encargo yo». Después, la madre comenzó a recriminar a sus hijos. Decía, «¡Ah, pícaros, sois unos bandidos desalmados! Vuestras cabezas están pregonadas por todas partes. Me avergüenzo de ser vuestra madre. No, yo no soy vuestra madre. Pícaros, no quiero verte delante de mí. ¡Vete!». Y Antonio se marchó, y cuando llegó a la cueva le dijeron los ladrones que su hermano Juan había sido ahorcado en una encina por mandato de la justicia. Y por esto se disolvió la cuadrilla de ladrones, y al poco tiempo fueron indultados. Y desde entonces Antonio hizo una vida ejemplar, y se casó con una moza muy virtuosa. Y el día que se casó, al sentarse a la mesa para celebrar el banquete de boda, oyó llamar a la puerta. Y dijo Antonio, «¿Quién llama tan fuerte?». Antonio salió a saber quién llamaba y se encontró con la sombra de su hermano. Y este le dijo, «¿Cómo no me convidaste a tu boda? ¿No te acuerdas del documento que hemos firmado?». Y dijo Antonio, «¿Cómo iba yo a convidar a un muerto? Pero entra, entra». «¿Cómo quieres que me presente, visible o invisible?». «Invisible», contestó Antonio. El muerto sentóse a la mesa, y allí estuvo hasta el fin del banquete, sin que nadie le viera más que Antonio. Y al despedirse, le dijo a su hermano, «Tal día me caso con la hija del Lucifer en la cueva donde hemos vivido y donde me he condenado. Te convido a mi boda. ¿Irás?». «Sí, iré». Y el día antes de la boda de Juan con la hija de Lucifer, Antonio fue a confesarse y le dijo el cura, «No puedes retirar la palabra que diste a tu hermano, pero para asistir a esa boda tienes que llevar encima de ti alguna reliquia». Antonio montó a caballo y se dirigió hacia la cueva, y por el camino encontró a una niña con una vara en la mano y le dijo a Antonio, «Vienes bien preparado de reliquias, pero de nada te servirán si no haces lo que yo te mando». «¿Y qué tengo que hacer?». «Toma esta vara, traza con ella un círculo delante de la puerta de la cueva y te metes dentro de él, a caballo, y no salgas de allí hasta que termine la ceremonia». «¿Y tú quién eres?», dijo Antonio. Y dijo la niña, «¿No me conoces, verdad?». «No, soy la niña que recogiste en el cementerio. Me he muerto a pesar de los cuidados que tuvo tu madre. Y hoy vine a tu encuentro para salvar tu alma, como tú salvaste la mía mandando que me bautizaran». Y la niña desapareció sin saber por dónde. Cuando llegó Antonio junto a la cueva, trazó el círculo y se metió en él, y desde allí presenció el casamiento de su hermano con la hija de Lucifer, y volvió para su casa temblando de miedo. Bueno, pues ya tenéis aquí estos tres ejemplos de cuentos recogidos por Aurelio del Llano en Asturias. Hay que decir que había más, pero eran excesivamente largos para traerles a la radio. Y no sé qué os ha parecido. Son algunos realmente tétricos, ¿verdad? A mí el que más me ha gustado, precisamente, ya te lo comenté antes a micrófono cerrado, es sí, el condenado. El del condenado. Me ha hecho mucha... Me ha llamado mucho la atención eso de que cuando le dan el cáliz para consagrar, que tenía todavía escondido, regurgitó la hostia. Le dieron una hostia y salió la hostia. Sí. No, lo que es tenebroso de ese de este relato del condenado es la imagen de estas dos figuras con los látigos azulados, sí,
como locos castigando una sepultura hasta que salió el muerto. O sea, sí, eso es una cosa que no he visto yo todavía en ninguna película de terror. Es alucinante. No, yo lo, bueno, ese punto era precisamente, os quería preguntar si es algo extendido, si es una creencia eso de que si no la tragan o si no pasa, son endemoniados. Era la pregunta que tenía, por eso me llamó la atención ese punto, si hay algo recogido por ahí. Sí, la tradición oral puede ser que sí sea cierto eso que dices, ¿eh? Por eso era la duda. A mí también me ha gustado mucho los dos. El primero, que es que muy sencillo. Sí, el de la bandera y el diablo. Sí, pero es muy, o sea, queda muy clara la cosa, ¿no? Queda muy claro que ella, sin darse cuenta, estaba haciendo el favor al diablo. Sí. Y de repente se da cuenta, ahí va lo que estoy haciendo. Y luego el último, el de los hermanos. Sí, los dos hermanos. Sí, los dos hermanos. A mí me pareció muy, muy bonito más el detalle del círculo para protegerse, que también se habla de lo mismo cuando se habla de la Santa Compaña o de la bestia, para protegerte, de que no, como una especie de círculo de protección del mal, contra el mal, en este caso contra el diablo, que sí, se lo hace la niña, esta que recogió, que está muerta. Es que aparecidos en muertos hay diablos, es un muy, muy completo. Son cuentos cortos, pero súper completos y muy bien contados. Muy densos, con mucha intensidad. La verdad es que el tiempo que estuvo Aurelio del Llano recogiendo, hay que decir que él murió en los años 30 del siglo XX y tuvo la suerte de encontrarse todavía estas joyitas de la literatura oral tradicional, ¿no? Sí. Y como muchas veces estos libros no son fáciles de encontrar, digo, bueno, pues vamos a traerlo aquí al programa para que la gente conozca un poquitín lo que es la tradición oral, en este caso asturiana, y el trabajo de Aurelio del Llano. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo José María del Olmo, que viene de vez en cuando al programa, y estamos encantados de tenerle de vuelta, aunque estamos en este estado distópico, casi de confinamiento por el coronavirus. Pero él tiene un tema muy interesante del que nos viene a hablar, y es un tema que todavía no hemos tocado en el programa, que es la figura de Jesucristo. No lo hemos tocado en el programa porque está muy manoseado, que me permitan la expresión, el tema. Pero es que Chema nos va a hablar desde otro punto de vista. Nos va a explicar cómo se generó el mito, cómo se fue construyendo la figura de Jesucristo para fomentar luego el cristianismo. Y luego nos va a hablar también de posibles, no sé cómo decirlo, taras o enfermedades que podría tener Jesucristo, como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Pues nada, bienvenido Chema al Cantabria Culta de verano, a los campamentos de verano. Bien hallado, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos ahí adelante. Vale, pues la figura de Jesucristo, a ver, desde mi punto de vista, es por un lado, sí, se ha manoseado mucho, se ha hablado mucho, pero la mayor parte de lo que se dice de él, de este personaje, está recubierto por el discurso teológico que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Pero el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, que vivió en Palestina, pues de él se sabe muy poco. Y en los últimos años sí que se ha empezado a hablar, ¿no? Pues autores como Antonio Piñero, sí, y otros. Fundamental. Sí, es una de las figuras fundamentales. Y otras han intentado reconstruir, pues a través de las fuentes y a través de la arqueología, en algunos casos, lo que sería el Jesús histórico, claro. Y el Jesús histórico, pues tiene poco que ver con el Cristo, del Nuevo Testamento, ¿no? Con el hombre Dios o el Dios encarnado que presentan distintas iglesias cristianas, entre ellas la católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un hay una laguna ahí. Y de hecho, bueno, ya me voy a mojar en la parte que me toca. Yo soy profesor de historia y en historia no se toca apenas la figura de Jesús. Os puedo decir que yo he estado dando clase en primero de la ESO y tocaba la Edad Antigua,
y la figura de Jesucristo nada más se tocaba en dos páginas, como lo cuento. Porque, Chema, a estas alturas está claro que Jesucristo es un personaje que existió realmente. O sea, es un personaje real. Ya nadie duda de ello. El profesor Antonio Piñero, como tú dices, lo deja bastante claro en todas sus obras. Pero es que todavía hay gente que piensa que Jesucristo no existió. Por eso me gustaría dejar claro que sí que es una figura histórica. Deformada o creada o todo lo que tú quieras, pero sí existió en realidad. Perdona, Chema, hay algunos autores que sostienen que no. Unos autores que hay controversia. Efectivamente, creo que eso es la doctrina, digamos, o el consenso más o menos general es que existió como figura histórica, como dices, dice Chema, con otras características, con otros elementos, con otras características, pero hay algunos autores que dudan, porque realmente, Chema, una cosa, las fuentes históricas son muy pequeñas, son muy cortas, o sea, de contenido, hay muy poco. Hay muy poco. A ver, tenemos los evangelios, que fueron escritos, los más antiguos que se conservan son de finales del siglo I, comienzos del siglo II, pero hay otras fuentes que sí mencionan indirectamente a esta figura, ¿no? Y estamos hablando de fuentes romanas, pues Suetonio, Tácito, mencionan en algunas de los anales de Tácito, creo, bueno, ahora funciona de memoria, mencionan la existencia de este personaje, ¿no? Y de sus seguidores. Yo sí pienso particularmente que hay una base histórica. Y luego, por ejemplo, hay ciertos registros arqueológicos, o sea, en la arqueología bíblica, sí que se han conseguido demostrar algunas de las descripciones que se dan en el Nuevo Testamento. Pues, por ejemplo, se han encontrado restos de individuos crucificados en lo que hoy es Israel, Palestina, en torno al siglo primero de la era cristiana. O sea que sí que hay ciertos elementos que indican que existiría. Claro, si cuestionamos la figura de Jesucristo, también podríamos dudar de la historicidad, pues, de Platón, de Sócrates, o dentro del marco religioso, pues, de Mahoma, de Buda. Yo sí pienso y me baso en la variedad de las fuentes. Hay fuentes no solamente las fuentes neotestamentarias, sino también paganas de los siglos primero y segundo, que sí que el personaje existió. Otra cosa ya es la imagen que se da de él, ¿no? Digamos, como figura histórica, pero sí. Bueno, pues cuéntanos cómo se fue construyendo la imagen de Jesucristo a través de los siglos, o sea, poco a poco. Entonces, Jesucristo fue un judío que vivió pues entre finales del siglo I antes de Cristo y comienzos del siglo primero de la era cristiana, ¿no? Entonces, lo que están de acuerdo la mayoría de los historiadores es que la datación que se hizo, pues tiene un error de 4 o 6 años. En realidad, Jesucristo habría nacido en torno al 4 o al 6 antes de la era cristiana. De hecho, bueno, fue un error de cronolización. ¿Y de dónde viene esto? Pues en el siglo VI, después de la era cristiana, el Papa Hormisdas encargó a Dionisio el Exiguo fechar el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cuándo lo fechó? En el 753 de la fundación de Roma. Pero en el Nuevo Testamento se menciona que Herodes el Grande, que era el gobernante que había entonces en Palestina, que entonces estaba vinculada al Imperio Romano, murió en el 4 antes de la era cristiana. Por eso se habla de que Jesucristo nacería en torno al 4 o al 6, que era cuando en el 4 antes de Cristo fue cuando murió Herodes, ¿no? Claro, Herodes, si no, claro, hubiese sido imposible que Herodes buscase a alguien. Claro. No coincidía en el tiempo. O sea, sí. Pero hay más cosas que no coinciden, ¿no? Esta es una de ellas. Es una de ellas, sí. Hay muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, el Jesucristo, y esto lo menciona el Nuevo Testamento, pues tuvo cuatro hermanos: José, Judas, Simón y Santiago, y se especula también que pudo tener dos hermanas, que serían Miriam y Salomé, ¿no? Pero vamos, lo de los cuatro hermanos es seguro, y bueno, y se menciona, ¿no? Se menciona la palabra hermano y hermano referido a congénere
Con sanguínea, con género sanguíneo, o sea, hermanos carnales, que la Iglesia Católica, pues eso lo ha negado. Lo ponen en duda, sí, dicen que la palabra hermano significa otra cosa, o sea, como amigo del alma, o algo amigo así, sí, o algo así para justificar que Jesucristo no tuvo hermanos. Pero vamos, parece claro que las investigaciones que están más punteras apuntan a que efectivamente Jesucristo tuvo varios hermanos. Hombre, yo siendo un poco desconocedor de todo esto, por el contexto histórico, las familias unifamiliares, o sea, es decir, con un hijo, un solo hijo, no serían muy comunes, ¿no?, en esa época. No, para nada. De hecho, las familias eran numerosas. Claro, régimen demográfico antiguo, altas tasas de natalidad, también una baja esperanza de vida, luego una mortalidad también, numerosa, las familias tenían muchos hijos, y estamos hablando de una época donde no había... donde no había residencias, donde no había geriátricos, donde no había, donde eran las familias las que cuidaban de las personas mayores, con lo cual tiene su lógica que Jesús tuviera hermanos y, bueno, y por supuesto primos, claro. Y eran familias además extensas, familias donde convivían, donde convivían hermanos, primos, bueno, como sucedía aquí hasta no hace tanto, hasta hace una o dos generaciones que lo hemos conocido. Y luego, ¿qué? Una pregunta, Chema, sí. Las fuentes históricas paganas, no las del Nuevo Testamento, ¿cómo, al parecer, no dan a la figura de Jesús una excesiva importancia? ¿No? Es que Jesús en realidad no fue una figura importante. Luego se ha magnificado, sí, y sí que se le considera la base de la religión cristiana, aunque él no fundó ninguna religión. Él no fue sacerdote, no fundó ninguna religión, no escribió nada, por eso se duda de su existencia física o no, y su predicción fue espontánea, ¿no? Él se presentó a sí mismo como Mesías. Y las fuentes romanas, más que de Jesús mismo, aunque también le mencionan, hablan de sus seguidores, ¿no? Pues la secta de los judeocristianos vinculándolos a los judíos, como una, en el siglo I lo consideraban todavía como una rama dentro del judaísmo. No había apenas diferencias entre judíos y cristianos. Estas empezarían a raíz de Pablo de Tarso, del concilio de Jania, bueno, de varios acontecimientos, ¿no?, donde se empiezan a bifurcar las dos ramas y tal. Pero lo que es Jesucristo, no. En su época... O sea, que podríamos decir que lo que el predicamento, la predicación de Jesucristo como tal, era considerado una mera secta de las muchas que habría en el mundo judío. Y que tampoco se apartaba mucho de los dogmas del judaísmo, en ese sentido. Es decir, no era nada revolucionario, de alguna manera, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, Jesucristo, y eso lo menciona Mateo, lo menciona también, creo que Lucas, él dice que no he venido para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Dentro del mundo judío existe la figura del profeta y del Mesías, ¿no? Los profetas eran intérpretes teológicos, eran denunciantes sociales, y de hecho, bueno, pues muchos murieron lapidados, fueron ejecutados también de otras formas a lo largo de... O sea, la figura del profeta aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús en ese sentido sería una continuación. Los profetas tendrían también ciertos dones, pues por ejemplo... poseían algunos de ellos la capacidad de predecir el futuro. Y luego, un paso más allá de la figura del profeta, está la del Mesías, ¿no? De hecho, el nombre de Jesucristo viene de Masiah Yeshua, que significaría el ungido siervo de Dios, ¿no? Que sería una figura especial, ungida por Dios, que tendría una serie de capacidades y que serían encargados de liberar al pueblo de Israel antes del fin de los tiempos. Pero en el mundo judío ha habido varias figuras que se han autoproclamado Mesías, no solamente Jesús, antes y después de la existencia de Jesús de Nazaret. De hecho, por ejemplo, sí, ahora termino, hubo un judío sefardita en el antiguo Imperio Otomano, Sabbatai Zevi, que se proclamó Mesías y quiso llevar a los judíos de las distintas partes del Mediterráneo, el norte de África y de Europa, a Israel, y estamos hablando del siglo XVII. Y en el siglo XX hubo un autoproclamado Mesías, Lubavitch,
Esta era de origen askenazi, que también decía que iba a liberar el pueblo de Israel, etcétera. En realidad los que liberarían o los que crearían el Estado de Israel, pues bueno, ya sabemos, tendríamos que irnos a figuras laicas, como Theodor Herzl, como teorizador, lo diré, Golda Meir, etcétera. Entonces, estas figuras de esos mesías, que siempre me acuerdo cuando veo, pienso esto de muchos mesías, me acuerdo inevitablemente la vida de Brian, ¿no? Yo también. De Brian, inevitablemente. También tenían estas supuestas capacidades que se atribuían a Jesucristo de curación de enfermos, milagros de diverso tipo, resucitación de fallecidos. ¿Tenían también estos superpoderes? Sí, hombre, no todos tenían estos o estos superpoderes, pero sí que se presentaban como tal. Sí que se acepta, y esto Antonio Piñero, que tiene una posición, analiza la figura desde un punto de vista agnóstico, sí que las fuentes coinciden en que Jesús poseía, Jesús de Nazaret, Jesús histórico, poseía algún tipo de capacidades, pero esto ha sido atribuido a santos de distintas religiones, ha sido atribuido también a los chamanes, ha sido atribuido a figuras religiosas de distinto índole, y algunas de sus supuestas curaciones milagrosas tendrían hoy en día explicación, otras no, lo de la resurrección de los muertos, pues bueno, eso no, pero por ejemplo, yo qué sé, la canalización de energías, ¿no? curación a través de la energía, de las energías, esa es una técnica que se utiliza en el Reiki, por ejemplo. Luego, sí, el sacar los demonios del cuerpo, utilización de la sugestión a través de la palabra para luchar contra los brotes psicóticos. Bueno, esto lo hace la psicología, que hacen los psicólogos, bueno, sin llegar al nivel de Jesucristo, que se atribuye a Jesucristo, pero... Bueno, nos hemos desviado un poquito del tema. Yo creo que tendremos que encauzarnos y volver un poquitín a cómo se va creando el mito. ¿Cómo se va creando? Jesucristo. Sí, de ese personaje que en realidad, mientras vivió, no tuvo la trascendencia que luego nos han hecho ver. Un personaje que en algunos sitios era desconocido, incluso mientras vivió. ¿Cómo después lo van transformando en un dios, vamos, en un mito? ¿Cómo se va paganizando? De hecho, la figura de Jesucristo se va paganizando y coge elementos de las religiones mistéricas orientales, bueno, y orientales, y también del mundo griego, del mundo romano. Pues, por ejemplo, el nacimiento a partir de una mujer virgen existía en diversas religiones, el nacimiento virginal, de hecho creo que era Ezequiel, funciona de memoria, que hablaba del nacimiento del Mesías a partir de una mujer virgen, ¿no? Entonces esto existía incluso en el Antiguo Testamento, que fue escrito también por lo dentro del mundo judío, y existía en el mundo pagano, ¿no? De hecho, la Virgen María no deja de ser una reminiscencia del culto que se daba a la diosa madre, o sea, cultos con origen paleolítico que luego pasaron al neolítico, asociados a la fecundidad, asociados también a la fertilidad, y que en el mundo grecolatino pues pervivirían el culto a divinidades como por ejemplo la Demeter griega o la Ceres romana. Entonces, ¿qué hicieron cuando se institucionaliza el cristianismo para atraerse a los paganos, o sea, a los fieles de estas religiones? Pues dan un tamiz cristiano a estas creencias que han pervivido hasta la actualidad. Bueno, el mundo católico pervive culto a la Virgen María. Luego, otra cosa, sí, la paganización, ¿no? Pues el culto a un hombre dios. Hay que recordar que algunos emperadores romanos en la época, Calígula, Nerón, eran considerados divinidades vivientes. Ellos se presentaban como dioses encarnados. Y también hay que mencionar que en el mundo egipcio el faraón era considerado una encarnación de Amón-Ra y resucitaba después de muerto. La creencia en la resurrección existía en algunas religiones, como por ejemplo la egipcia. O sea, ¿qué pasó cuando la secta
de los judeocristianos se fue convirtiendo en una religión, pues fue adoptando toda esta serie de mitos, incorporándolos a su cosmovisión, ¿no? Y esos mitos ahora forman parte, ¿no?, de la tradición cristiana, pero tienen un origen pagano. De hecho, por ejemplo, el 25 de diciembre, la Navidad, ¿no? Claro, era una fiesta también pagana, celebrada por los seguidores, por ejemplo, de Dionisos Baco. Las fiestas báquicas, también los seguidores de Astarte, de Mitra, se decía que había nacido a partir de una mujer virgen un 25 de diciembre. El mitraísmo es una religión de origen persa que surgió un poco antes, unos dos siglos antes que el cristianismo. Y de hecho la palabra Navidad viene de Nativitas Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, que uh-huh. es cuando se empieza a conmemorar el aumento de horas de luz solar. Sí, ¿queréis preguntar algo o comentar? No, bueno, que está claro que siempre han sido muy hábiles los cristianos a la hora, los que estaban arriba en la pirámide, a la hora de construir el mito, haciendo lo que acabas de decir, ¿no? Cogiendo diferentes elementos de distintas religiones ya establecidas y añadiéndoles a su nueva religión, con lo cual es una religión que puede tener cierta empatía con todas las que existen. De hecho, en la religión cristiana encuentras empatía con las religiones celtas, con las religiones romanas, con las religiones, o sea, con muchas. Entonces, pero eso, ¿a partir de qué año ocurre? ¿A partir de qué año, digamos, por decirlo de alguna manera metafóricamente, empieza el proceso? Sí, ¿desde qué despacho se hizo el proceso? ¿Desde qué despacho empieza? Hombre, yo creo que el fermento principal de este plato sucede entre mediados del siglo I y durante el siglo IV, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo de Tarso empieza a predicar entre los gentiles. Hubo algún intento anterior con Esteban fue lapidado, pero Pablo de Tarso lo consigue, ¿no? Pablo de Tarso, que había sido perseguidor de los cristianos, era también judío, de Tarso, de la actual Turquía. Entonces tenía una formación rabínica y en un principio era un judío ortodoxo, o sea, no estaba vinculado al mundo de esta nueva secta, ¿no? Pero se convierte, convierte, y entonces él empieza a predicar entre gentiles, y entonces lo que hace es ya empieza a un poco a desjudaizar la figura y en parte el mensaje de Jesús, aunque no rompió, ¿no?, con el judaísmo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo de Tarso? Que a los gentiles ya no les exigía seguir los preceptos judíos. Hay 613 preceptos entre prohibiciones y cosas que se pueden hacer, ¿no? Madre, que están relacionados con los huesos del cuerpo y con los 365 días del año. Entonces, los prosélitos de la puerta, o temerosos de Dios, que eran gentiles, que no se atrevían a convertirse al judaísmo, entonces se empiezan a ingresar en esta secta, ¿no? Claro, Pablo de Tarso ya les exime de seguir los preceptos dietéticos judíos, de circuncidarse, etcétera, etcétera. Entonces empezó a partir de ahí a desvincularse del judaísmo y a extenderse dentro del mundo gentil. ¿Qué sucede después? Que tras la destrucción del Templo de Jerusalén, en el 70-74, durante la época del imperio de Vespasiano y de Tito, entonces hay un concilio en Jania, y la corriente farisaica de los hillelitas se hace con el control dentro del judaísmo. Las otras corrientes que había, pues los esenios, los saduceos, bueno, los samaritanos ya estaban excluidos, aunque son judíos, pero ya estaban excluidos del mundo hebreo, por lo menos en las autoridades de Jerusalén. Entonces se hace con el control, la rama farisaica se hace con el control del mundo judío, y a partir de ahí ya empieza la bifurcación en dos ramas, ¿no? De hecho, por ejemplo, Pablo de Tarso tiene enfrentamientos con Santiago. Santiago es el hermano de Jesús. Entonces Santiago quería seguir una directriz judaica, mientras que Pablo de Tarso quería abrir la entrada a esta secta a los paganos sin exigirles, pues, convertirse al judaísmo, ¿no?
y ahí es cuando empieza el proceso. Y luego ya, pues en los distintos concilios, sobre todo en el siglo IV, el concilio de Constantinopla, de Nicea, pues ya se construye el mito, ¿no? Pues en los concilios de Constantinopla y de Nicea se establece la consustanciación, ¿no?, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se empieza a asociar al antiguo Yahvé, Dios Padre, que los judíos no le representan, no le representan en imagen, y a Jesucristo, ¿no? O sea, se les empieza a asociar, bueno, y se habla también del Espíritu Santo, pero vamos, es un proceso que dura 4 siglos. No sé si me he expresado bien o no, o tenéis alguna duda. Sí, bueno, el Santiago este que dices que es hermano, que es el famoso Santiago y cierra España. Sí. Es que había estado Santiago el Mayor y Santiago el Menor, no recuerdo, yo creo que era Santiago el Menor, sí, porque Santiago el Mayor fue ejecutado ahí en Palestina, sí, por las autoridades romanas, o sea que murió ahí. Y luego los restos de Santiago, sí, que se supone que se hallaron en Santiago de Compostela, pues bueno, está por demostrar, ¿no? O sea, no está así, eso, sí. A mí me interesa, o no sé si Toño tenías algo que decir. No, que digamos que en definitiva la creación del cristianismo es sobre todo obra de San Pablo, básicamente. Sí. De Pablo de Tarso también coincidió el concilio de Jania, la dispersión de los judíos, o sea, los romanos, sobre todo después de la rebelión de Simón Bar Kojba, entre el 131 y 135, pues ya decretan la expulsión de la mayor parte de la población judía por el mundo mediterráneo, ¿no? Entonces, esta separación entre las dos corrientes, la inclusión de elementos de origen pagano, la asunción por parte de la dirección del judaísmo por parte de la corriente farisaica, pues dio lugar al surgimiento del cristianismo. Es que el cristianismo, y vamos a centrarnos en la Iglesia Católica, pues se conforma como una religión mediterránea. ¿Por qué? El cristianismo acaba adoptando a lo largo de los siglos, esto es un proceso que duró varios siglos, la filosofía griega, adopta creencias paganas de distinto origen, pues iranio, egipcio, greco-romano, etcétera, y el marco institucional romano, ¿no? De hecho, en el mundo católico, en el cual vivimos, por ejemplo, el título de papa, ¿no?, era el que ostentaban los emperadores romanos, Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, que traducido del latín sería el sacerdote, gran sacerdote, el máximo pontífice, era la máxima autoridad religiosa que ostentaba el emperador romano, y creo que fue con Constantino o con Teodosio, se lo cede al patriarca de, en este caso, de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica reprime a las otras corrientes que había, entre ellas a la arriana, los monofisitas, los arrianos, etcétera, que había dentro del cristianismo, y se hace con el control del cristianismo durante varios siglos, a partir del siglo IV, sobre todo a partir del 325, y ya con la cohabitación con el poder, en un proceso que va desde Constantino hasta Teodosio, se hace religión oficial y se empieza a perseguir a los paganos, a los judíos se les considera un pueblo proscrito, y ahí es cuando se conforma lo que es el cristianismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica, y permitirme que me meta un poco en esta línea, pero creo que es importante saberlo, mantiene el latín, tiene elementos propios de origen romano, ¿no? No hubo nunca una herencia directa, pero sí indirectamente, ¿no? De hecho, el título ya lo hemos comentado, ¿no? El Pontífice Máximo, pues lo ostentaba el emperador romano. Y luego la división eclesiástica, pues estaba inspirada en la división provincial que había en el Bajo Imperio Romano. O sea que el marco institucional romano también permitiría, pues, la conformación de la Iglesia Católica, bueno, tal cual la conocemos. Luego también habría otras transformaciones, pero vamos, su base fundamental es en estos siglos, ¿no? Sí, ¿vais a preguntar algo? Sí, no, que bueno, que también hay que tener en cuenta que el latín no dejaba de ser el idioma culto. Sí, el latín y el griego, en Oriente. También el griego. De verdad que, pero en definitiva, el éxito
del cristianismo, del catolicismo, ¿en qué se basó? ¿En qué se basó? ¿En la oficialización, en la conversión de emperadores, en la persecución de sectas contrarias, en la configuración de esa figura de Jesucristo como hijo de Dios y su separación, su distinción del judaísmo en ser una religión, como has dicho tú, tan sincrética que engloba o que es capaz de aglutinar tantos elementos, tantas influencias, pero siempre de un tronco común, que es el pues tú, la cultura mediterránea? ¿Cuál fue el secreto del éxito? Fue un éxito muy rápido. Fue un éxito muy rápido. Bueno, a ver, también es cierto que tardó 4 siglos en convertirse en religión oficial, pero sí que, al hilo de lo que tú dices, yo creo que todos los factores son importantes. Por un lado, fueron hábiles propagandistas o proselitistas los seguidores de Jesús, sobre todo Pablo de Tarso, consiguió importantes éxitos logrando que hubiera grupos de fieles en distintas zonas del Mediterráneo. De hecho, se establecieron vías de evangelización, utilizando un lenguaje actual, pues claro, saliendo de Palestina, pues llegó hasta Siria, Turquía, Grecia, luego por el mar Mediterráneo se llegó hasta Sicilia, Italia, claro, Italia, Roma capital del imperio, y desde Sicilia también se enviaron misiones hacia Galia, hacia Hispania, etcétera. Entonces, por un lado, la habilidad de atraerse prosélitos. Luego, por otro lado, también era una confesión que fue capaz de adoptar los distintos elementos del mundo pagano. Eso también permitió competir con otras religiones prosélitas. El mitraísmo, por ejemplo, o el culto a Cibeles estaba extendido por el mundo mediterráneo, y estamos hablando no solamente de sus lugares originarios de Oriente Medio, sino también en Grecia, en Roma. Entonces, era una religión mistérica que no tenía inconveniente en adaptarse o en adoptar elementos rituales e incluso de creencia propios de otras confesiones, ¿no? De otras líneas religiosas. Eso permitió su éxito también. Luego, la conversión, Constantino se convirtió, pues eso fue, sí, permitió dar un carácter oficial a esta religión, aunque Constantino no persiguió a otras religiones. De hecho, en su edicto, en el 313, se permitía la práctica religiosa, ¿no? O sea, se permitió a los cristianos ejercer libremente su religión, pero sin ser esta oficial, ¿no? Juliano el Apóstata quiso volver un poco al mundo pagano. De hecho, es considerado, aunque nunca fue cristiano, no apostató del cristianismo, pero sí que ante la importancia que tenían los cristianos cada vez más en las altas esferas, pues quiso volver al mundo pagano, ¿no? Y ya con Teodosio, pues establece definitivamente la imposición del cristianismo en su rama católica como la única versión permitida, ¿no? Y se persigue a los paganos, a los judíos. De hecho, en el código teodosiano se establece quién es católico y quién no. O sea, quien crea en la existencia, bueno, de las tres naturalezas, ¿no? De Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, será considerado cristiano y católico. El resto serán considerados herejes, serán perseguidos, etcétera, ¿no? Entonces, fue un proceso de varios siglos. Luego también es una religión que daba esperanza, ¿no? Tenía cierto componente social y eso hizo que fuera popular entre ciertos sectores de la población. Pero el cristianismo se había extendido en todos los grupos sociales, no solamente entre los esclavos o libertos o entre los artesanos y comerciantes, sino entre miembros de la clase alta. Si no hubiera sido esto así, no, posiblemente no se habría convertido en religión oficial. Entonces, al hilo de lo que preguntas, pues todos los factores son importantes. ¿Cuáles son más importantes? No sabría decírtelo, dependería de las épocas. En los primeros siglos, en los dos primeros siglos, posiblemente fuera la adopción de elementos del mundo pagano, ¿no? Principalmente de origen grecorromano, pero luego a partir del siglo IV, pues la institucionalización y la persecución
de todos aquellos que no seguirán la línea oficial. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, maybe. Sí, pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a centrarnos en la figura de Jesús. Eso. Jesucristo. Uh-huh. Con todas las cosas que se saben, ¿tú podrías hacer un retrato robot de cómo era la personalidad y de si tenía algún problema o si era una persona normal o cómo es esto? Vale, ya me voy a mojar y voy a entrar un poco en la parte ya subjetiva, ¿no? Entonces, de Jesucristo, bueno, vamos a dar unas breves pinceladas de cómo sería el personaje desde un punto de vista objetivo, ¿no? Hay que conocer el contexto judío. Entonces, ya lo hemos dicho, Jesucristo fue un judío que predicó principalmente entre y para judíos, hablaba el arameo, que era la lengua franca de Oriente Medio. El hebreo se utilizaba en la liturgia, pero era una lengua ya muerta, ¿no? O sea, no se utilizaba en el día a día. Y de hecho se cree que los primeros evangelistas pues se inspiraron en un texto hebreo, ¿no? Ur Marcos. Ur Marcos, que se inspiraría en Marcos, Mateo y tal, pero bueno, es un texto que no se ha encontrado, porque que sería la fuente de los tres primeros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Luego, Jesucristo tenía mucho en común con otros. Ahora llego donde querías llegar, donde me has preguntado. Tenía en común con otras ramas judaicas, ¿no? Tenía elementos en común, pues la creencia en los ángeles, en los demonios, en poder adorar a Dios desde cualquier lugar. Esto era compartido por los fariseos, ¿no? También, por ejemplo, la interpretación oral de la ley era propio de los fariseos, aunque se les critica en el Nuevo Testamento, pero tenía esos elementos en común, ¿no? El rechazo del adulterio también. Entonces, en este sentido, Jesús podía ser considerado un rabino, ¿no? De hecho, hay algunos historiadores, algunos teólogos que hablan de que podría tener una formación rabínica y posiblemente fuera así. Luego, con los esenios, el caso de los esenios es muy curioso porque los esenios radicaban en el Mar Muerto. Los esenios aparecieron en el siglo II antes de Cristo, pero vivieron hasta la época romana, hasta el siglo I. Y los esenios tenían un consejo compuesto por un maestro de justicia y por 12 discípulos, ¿no? Se bautizaban todos los días, utilizaban el agua como purificación diaria y esperaban un Mesías. Y al Mesías esenio, como relatan los manuscritos del Qumran, pues se le achacaba la capacidad de resucitar a los muertos. Se le achacaba la capacidad de curar a los enfermos, dar vista a los ciegos, también tenía de predicar entre los pobres, o sea, salvar a las ovejas perdidas, ¿no? Jesucristo posiblemente tendría contacto con ellos, y me explico, entre Jerusalén y Nazaret, Nazaret está en Galilea y Jerusalén está en Judea, entonces tienen que pasar la vía de tránsito natural, es por el Mar Muerto, y era la zona donde se quedaban los esenios. En torno al Mar Muerto, la desembocadura del río Jordán, pues donde está Jericó, bueno, y lo que son las propias orillas del Mar Muerto. Entonces sí que alguna influencia tuvo que tener, ¿no? Luego había otros grupos, que eran los saduceos. Los saduceos se encargaban del culto sacerdotal. Estos tenían una visión agnóstica, no creían ni en los ángeles ni en los demonios, y tenían una visión muy abstracta, ¿no?, de la providencia. Y luego los celotes era un grupo ya nacionalista que buscaba, era contrario a los matrimonios mixtos y buscaba la expulsión de los romanos y de los gentiles de Palestina. Y por último estaban los samaritanos, que era un grupo, una escisión del siglo VI, cuando los babilonios conquistan Jerusalén y conquistan Israel-Palestina. Hubo una parte del mundo judío que se exilió en lo que hoy es Irak, Irán, pero hubo otra parte que se quedó. Y estos que se quedaron, pues luego a la vuelta de los exiliados, cuando estos exiliados regresaron en la época del dominio persa, consideraron que los samaritanos estaban contaminados, ¿no?, por los matrimonios mixtos, etcétera. Al hilo de lo que preguntabas sobre la figura de Jesucristo, hoy en día, y analizando las fuentes del Nuevo Testamento, podría ser considerada una secta. Hoy en día pues se habla de las sectas, ¿no? Y tenía ciertos rasgos. A mí me interesa el Jesús humano. Eso
Y desde un punto de vista psicológico, pues se ve, por ejemplo, un trastorno narcisista muy, muy agudizado. Era una figura, claro. Aquí hay que ponerlo entrecomillado porque nos basamos en lo que nos ha llegado a través de las fuentes. Entonces, él se identifica continuamente con el padre, aunque no se presenta como un dios. De hecho, si lo hubiera hecho, posiblemente habría sido lapidado ahí en el mundo judío del siglo I, pero sí que se presenta como un personaje especial, ¿no? Y promocionando la verdad absoluta. Luego la secta que él fundó, que él lideró, había su autoridad, no podía ser discutida. Él podía coaccionar a sus discípulos a través del miedo, ¿no? El miedo a la condenación, etcétera. Otros elementos psiquiátricos que podría tener, pues el trastorno límite de la personalidad, eso está estudiado en psiquiatría. Entonces, ¿qué es el trastorno límite? Pues someterse a situaciones peligrosas, ¿no? Sin mirar bien las consecuencias. Pues, por ejemplo, cuando se presenta durante la Pascua, pues entra en un burro en Jerusalén, algo que únicamente podía hacer el Mesías. Claro, él se arriesgaba a provocar no solamente a las autoridades judías, sino a las autoridades romanas, porque eso podía provocar una revuelta dentro de Jerusalén. Y sí que en ese sentido, pues tendría el trastorno límite cuando intenta expulsar a los mercaderes del templo, ¿no? Derrumba las mesas donde hacían el cambio dentro del templo de Jerusalén. Claro, eso provocaba una situación que iba a conllevar su prisión y posiblemente su condena. Entonces, el trastorno límite sí le tenía, sí que se puede traslucir de eso. Esto hay que cogerlo muy entre comillas. Yo es una visión que tengo. Y luego que también podría tener el trastorno paranoide, ¿no? O sea, el considerar que tenía que estaba en posesión de la verdad y criticar al resto, ¿no? Criticar, pues, a los fariseos, a las autoridades, etcétera. Yo estoy en posesión de la verdad absoluta. Pero bueno, esto es propio de las sectas religiosas y políticas, bueno, de todos los tiempos, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Pero sí, la posesión de la verdad con mayor o con menor agudeza. Yo pienso que en el contexto de hoy, y ya me voy a mojar y me voy a querer muchos enemigos, pero bueno, así es la vida. Jesucristo sería considerado como un líder sectario. No habría, si no hubiera acabado psiquiatrizado, sí que hubiera sido rechazado por los medios de comunicación y por la mayoría de la población. Y de hecho, por ejemplo, la atribución de milagros, pues bueno, hay muchos santones en Occidente y en la India, ¿no? A los que se atribuyen poderes parapsíquicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Era el gurú Maharashi, creo que era, se le atribuían poderes parapsíquicos, ¿no? O sea que, vamos, que no es nada nuevo, ¿no? Y son personajes con mucho carisma. Existe un perfil de líder sectario y perfil de seguidor de secta, ¿no? Esto, bueno, pues yo remito al libro de Pepe Rodríguez sobre las sectas, que está muy bien. Ah, sí. Que te habla sobre un clásico. Un clásico, sí. Pero vamos, estas son las pinceladas que puedo dar. Luego también hay que mencionar que la figura de Jesucristo ha adquirido un carácter mágico. No se suele tratar en el tema de la mitología, es curioso, no es un tema que se suele tratar, pero es curioso cómo sus reliquias, supuestos restos, se les sigue rindiendo culto. Pues véase, por ejemplo, el Lignum Crucis ahí en Santo Toribio de Liébana, véase el Santo Sudario de Turín, o vamos, el Santo Sudario de Oviedo, perdón, o la Sábana Santa de Turín, sí. No, pues está claro, ¿no? Que sí que es una figura que debería de ser catalogada como de mítica. Uh-huh. y también dentro del mundo de las creencias mágicas, eso está claro. Quizá se vaya haciendo poco a poco, y esta descripción que has hecho de Jesucristo, muy arriesgada pero muy valiente, ¿le podríamos añadir también que era nacionalista? Está discutido, eso está muy discutido,
Claro, existe por un lado la versión de que Jesucristo tenía un enfoque universalista. Si tú lees el Nuevo Testamento, yo me he leído la Biblia entera, no coincide con eso. De hecho, Jesucristo, hay varios párrafos en Marcos y Mateo principalmente, donde él habla de que ha venido a predicar a las ovejas perdidas del reino de Israel. Claro. O sea, él tenía un enfoque social, pero dentro del mundo judío, ¿no? De hecho, en uno de los capítulos del Nuevo Testamento, en uno de los versículos, se habla de que, bueno, se le pide ayuda para curar a una mujer cananea, y él dice que ha venido a curar, a salvar a las ovejas perdidas del reino de Israel. O sea, él, su mensaje iba dirigido a los sectores populares del mundo judío. De hecho, no, en el Nuevo Testamento apenas se hace mención a griegos, a romanos. Posiblemente sí hubiera alguna conversión, pero eso no era raro tampoco en el judaísmo de la época. Dentro de otras corrientes, pues el fariseísmo, por ejemplo, sí que se admitía la existencia de paganos o de gentiles previa conversión al judaísmo, eso sí. Que fuera nacionalista, algunos hablan de que podría haber sido celote que preconizara el uso de la violencia. Yo creo que eso no está claro en el Nuevo Testamento. Que tuviera algún tipo de nacionalismo judío a autoproclamarse Mesías, sí. Que dio preferencia a ciertos sectores del mundo hebreo, sí. Que tuviera la intención de expulsar a los romanos, por lo menos hasta el último momento en que sí que es juzgado por Poncio Pilato, que era el único prefecto romano, procurador, prefecto romano, el único que tenía potestad de decretar la pena capital a través de la crucifixión. Algo podría haber, pero no está tampoco muy claro. Sí que sería algo, tendría un nacionalismo religioso judío, pero no se sabe hasta qué punto. Bueno, yo no sé si Juanra tiene algo que preguntar, pero yo creo que... La verdad, quería puntualizar que si he estado muy callado es porque yo no he dado nunca religión, no tengo ni puñetera idea de esto, me parece súper interesante, y creo que a veces cuando no dominas algo, lo mejor es callarte, escuchar y aprender, porque como ha dicho Chema al principio de todo, a mí en el instituto y en el colegio, o sea, lo que cogieras la asignatura de religión, yo no he tocado la figura de Jesucristo nunca, salvo quizás en algunos tramos de historia del arte que se daba un poquito en la ESO, pues bueno, explicándote cuadros, explicándote tal, pero yo de la figura de Jesús no tengo mucha idea, por eso prefiero, si no sabes, bueno, no, si no sé torear, no me meto. Muy bien, muy inteligente. Bien. Nosotros es que hemos padecido... somos hijos de la dictadura, entonces hemos padecido un poco la imagen de Jesucristo ya desde parvulitos. Sí, la imagen distorsionada. De todas formas, yo quiero comentar, bueno, ya también me voy a posicionar, me voy a crear algún enemigo, pero bueno, ya que estamos aquí, me voy a permitir ahí el lujo. Entonces, yo pienso que sí que estoy en contra de la presencia del adoctrinamiento religioso en la escuela pública, pero creo que se debería conocer la figura de Jesucristo y la historia de la Iglesia Católica desde un punto de vista histórico, ¿no? Y en el caso de la figura de Jesús de Nazaret, desde un punto de vista también antropológico, ¿no? Yo creo que es una de las bases de nuestra cultura, desde un punto de vista mediterráneo. A ver, nosotros bebemos de muchas fuentes, pero las principales son mediterráneas, ¿no? Y los griegos, ¿qué nos aportaron? Pues conceptos de conceptos políticos como el de democracia, la filosofía, los órdenes escultóricos y arquitectónicos. De los romanos nos aportaron el latín, las obras públicas, el derecho también, y la tercera pata, la tercera fuente, pues es Israel, que dio origen a la religión cristiana y a la moral asociada a ella. Y yo creo que se debería estudiar la Biblia. Claro, no puedes comprender el arte si no conoces las figuras del Antiguo Testamento, pues como Moisés, o no conoces, por ejemplo, no conoces a los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces creo que es muy importante, y
que hubiera una asignatura de cultura clásica que además de englobar latín y griego, pues estudiara también esto, ¿no? De hecho, a mí cuando me tocó dar cultura clásica, me tocó un año, un par de años, yo metí en el tercer trimestre Israel, el primer trimestre Grecia, el segundo Roma y el tercero Israel. O sea, entonces sí que creo que es importante conocerlo, ¿no? Se esté a favor o en contra, no sé, sí, si sea bueno, creyente o no. Al final no sé, creo que es mucho también de la cultura a la que mamamos ahora nosotros. Conocer todo eso es de dónde venimos. Claro. Es que son las fuentes. No puedes entender el arte desde el siglo IV hasta el barroco sin conocer la Biblia. Claro, o sea, la mayor parte del arte hasta el siglo XVIII era buena parte de él, o la mayor parte, sobre todo en la Edad Media, tenía connotaciones religiosas. Claro, y a qué personajes se representaba, los del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, baby, ¿ibas a decir algo? No, que me parece perfecto. Yo añadiría alguna cosa más también. Toda la cultura nórdica también tiene mucho que ver. Hombre, sobre todo en ciertas partes de España, no te digo todas, pero sí, tiene que ver. Quizá la musulmana también, ¿no? Porque claro, sí, efectivamente, por el mismo motivo. En menor grado quizá la nórdica, pero sí, sería muy interesante poner cada cosa en su sitio, para que céltica, ¿no? Más que nórdica, centroeuropea, bueno, céltica. Sí, sí, no, y germánica también. Sí, que se están descubriendo que sí que tenían muchas vinculaciones, sobre todo en ciertas zonas de España. Más que nada para evitar, pues, racismos, incomprensiones, totalitarismos, todas estas cosas, conociendo la historia, yo creo que se evitan, ¿no? Y yo creo que la propuesta que haces es muy interesante. No sé si tiene lugar en la educación tal como está el panorama hoy en día, pero ahí queda la propuesta. Es complicado porque sigue siendo un tema tabú. Por un lado, desde los sectores laicistas, claro, se considera que tocar la figura de Jesucristo es la puerta de entrada del adoctrinamiento religioso, y por otro lado, desde los sectores clericales, los sectores católicos, claro, tampoco se está interesado en que se dé una visión histórica que pueda romper el monopolio del discurso que han tenido durante siglos, ¿no? sobre esta figura, ¿no? Entonces está en controversia, ¿no? De momento no creo que se logre. De aquí no creo. Bueno, pues de momento la opinión de Chema está clara, la nuestra también. Yo creo que podemos acabar ya con este tema, porque se nos ha echado el tiempo encima también. Que espero que le haya gustado a los oyentes de Cantabria Oculta, que nunca hemos tratado la figura de Jesucristo, y que nos lo digan por las vías típicas de contacto, sobre todo en iVoox, para que podamos luego leerlas aquí en el programa. Y no sé si Juan Grate quiere decir algo. Nada, que cuando quieras, ya sabes, estamos aquí disponibles ahora en estos campamentos de verano, pues ya sabes, nos escribes, quiero hablar de esto. Pues muchas gracias. Y ya viendo que hay conexión estable, no hay ningún problema, se puede hacer lo que se quiera. Sí, sí, sí. Funcionen las nuevas tecnologías, bien. Mira, esto en el siglo I no lo hubiéramos podido hacer de esta manera. Bueno, a lo mejor Jesucristo sí. A lo mejor. La capacidad de estar en varios sitios a la vez y tal, pero vamos, el resto de los mortales no. Venga, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chema. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Y bueno, vamos a comenzar esta especie de informativo, ¿no? Informativo de lo oculto, informativo de verano, de campamento, donde trataremos, lo habíamos dicho al principio del programa, las noticias más destacadas de nuestra web y cantabriaoculta.es. Y no sé, Toño, ¿por dónde quieres comenzar? Pues mira, quiero comenzar por lo que hemos algo comentado antes, noticias en torno al fenómeno OVNI que provienen del gobierno americano, porque hace unos días el New York Times, que está destacando como fuente de información o de revelación de secretos, digamos, dentro del Pentágono o del gobierno americano en relación a los ovnis, revelaba
que lo que se pensaba, cuando se pensaba que había, que la unidad de investigación de fenómenos aéreos anómalos, de la que hablábamos en su día, que estaba a cargo un tal Luis Elizondo, estaba Tom DeLonge por medio y tal, eso había acabado, la unidad se había finalizado hacia el 2012, resulta que no, que se sabe que había otra unidad que se llamaba Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, como fuerza, fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados. ¿Y por qué se sabe que ha seguido funcionando una unidad que se dedicaba a investigar estos fenómenos aéreos anómalos? Porque el mes pasado hubo un informe de un comité del Senado relativo al gasto en agencias de inteligencia y apareció un gasto para esa agencia en concreto. Es algo oficial, que existe esa agencia que se dedica a, en principio, dice que estandarizar la recolección de informes de avistamiento de vehículos aéreos inexplicables, que es que además parece que se comprometen a informar dentro de los 180 días siguientes a la aprobación de la autorización para funcionar, informar de los descubrimientos. Parece ser que esté involucrado en esta agencia Harry Reid, que es un líder, un ex líder de la mayoría del Senado republicano, y ha dicho que esperan que esta agencia encuentre evidencia de vehículos extraños. ¿Hasta qué punto son extraños? Pues mira, el senador Marco Rubio, que es un senador republicano por el estado de Florida, es presidente del Comité de Inteligencia del Senado, es decir, algo muy gordo, ha dicho que está muy preocupado por los informes que él sabe que existen de aviones no identificados o aparatos no identificados sobre bases militares americanas y sobre objetivos sensibles como pueden ser bases de misiles, centrales nucleares, etcétera, que ellos saben que existe. Dice que lo que le preocupa, que ha dicho concretamente que él prefiere pensar que son vehículos aéreos extraterrestres a que sean vehículos aéreos chinos o rusos. Eso es lo que te iba a decir, que apunta todo más a espionaje, a guerra fría, ¿no? Entre naciones. Puede ser. Puede ser. De todas maneras, hay un científico, un astrofísico en concreto, Eric W. Davis, un astrofísico además especializado en mecanismos o modos de propulsión en el espacio súper avanzados, que están rayando la ciencia ficción. Él se encarga de estudiar teóricamente estos modelos o teorías sobre formas de viajar en el espacio muy avanzadas. Por ese astrofísico, que tiene una categoría bastante importante, trabajó como subcontratista y consultor para este programa de investigación de fenómenos aéreos anómalos del Pentágono desde 2007. Y en marzo de este año dio una sesión informativa en el Pentágono en que afirmó que que estaban estudiando vehículos aéreos de fuera de la Tierra, al menos no fabricados en la Tierra. Y desde luego, él decía que están fuera de las capacidades tecnológicas de Estados Unidos. Hombre, a ver, afirmar que son fuera de esta Tierra es un poco osado. Es que aquí hay una interpretación. Claro. Que se puede hacer. Es decir, cuando dice fuera de esta tierra o fabricados no en esta tierra, puede indicar que puede ser haber hecho, sido fabricados en una base espacial. Claro. Por ejemplo, los rusos o una base secreta que tenga, vete a saber cómo o vete a saber qué. La cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna, los nazis quizás en la cara oculta, yo qué sé. Pero en todo caso es muy significativo que hable de vehículos que están fuera del alcance de las capacidades que ellos reconocen tener en este momento. Lo cual no quita que no puedan ser vehículos ultra, ultra modernos de tecnología rompedora china o rusa o de cualquier otro país que hayan alcanzado un método revolucionario de propulsión, de vuelo, de lo que sea. En todo caso, todo este ruido que se ha formado alrededor de esas informaciones está dando mucho que hablar. Está dando mucho que hablar porque, claro, son informaciones bastante, en algunos casos son poco claras,
como ejemplo, con esto de hablar de vehículos fuera de este mundo, también porque el propio senador Harry Reid dijo que él creía que había recuperado vehículos y materiales procedentes del estrellamiento de vehículos de este tipo. Él creía que el Pentágono lo tenía, no podía afirmarlo, pero por las informaciones que tenía, él creía que sería así. Y en todo caso están trabajando tanto el senador Reid como estos el senador Rubio para que esta información pueda ir saliendo poco a poco. Y desde luego parece ser que el New York Times está también muy detrás de esa idea de ir sacando información sobre esta materia constantemente, y no sabemos qué es lo que nos puede parar el futuro. Pero desde luego es algo realmente que ha causado un revuelo tremendo en todos los círculos ufológicos del mundo, en todos. Sí, sí, la verdad que la temática es apasionante, y bueno, y nos quedará esa duda, ¿no? Si a lo que se refiere en esa frase con esta tierra es a Estados Unidos. Sí, pero lo que está claro es que los americanos están preocupados porque a su alrededor están volando objetos no identificados, vehículos que no pueden identificar y con unas capacidades aeronáuticas muy por encima de lo que ellos ahora mismo son capaces. O al menos eso es lo que piensan. De manera que eso al menos te da que pensar. Da que pensar bastante. Pues continuamos con otra noticia, ¿no? Seguimos con más noticias. Se ha puesto el primero que se ha puesto en funcionamiento, o están intentando hacer funcionar los japoneses, un robot de 20 metros de altura. Lo he visto, eso sí lo he leído. Hombre. A ver, me recordaba un poco a Mazinger Z la foto. Sí. Es de la franquicia Gundam, que yo no la conozco, la verdad, no soy nada metido en el mundo del manga o de estos cómics, o incluso yo no sé si es cómico, es directamente películas de dibujos animados, pero es una franquicia que ha ganado ya más de 5.000 millones de dólares. Es decir, y con esos, y se puede permitir el lujo de que los propios ingenieros o propios la propia empresa de creadora de esta franquicia pague a unos ingenieros para que construyan estos robots de 20 metros de altura, que es una reproducción, uno de los personajes de estos robóticos de esta franquicia, que se la considera la guerra de las galaxias japonesa, digamos, es el equivalente, lo que significa allí culturalmente. Y es que no solo han construido una réplica de 20 metros, sino que pretenden que este robot se mueva, sea capaz de andar. Al final, parece que lo que el hombre es capaz de imaginar es capaz de construir, ¿no? Sí, sí. Al final parece que es eso. Hombre, y a mí la verdad que cuando lo he visto me recordaba mucho a los Transformers, a un Transformer de toda la vida, o a un Megazord de los Power Rangers. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, vamos a ver si consigue al final, se ve cómo se mueve muy lentamente, imagino que intentarán mejorar la capacidad. Muy complicado lo veo, pero bueno. Muy complicado. Ya eso, yo ya espero que construyan una AT-AT. El Disney, por lo menos, ¿no? Pero es que, claro, si te pones en la tesitura de que este de 40 metros y tendrá, pues eso, si es un Megazord o algo así, tendrá unos ciertos movimientos bastante complejos. Sí. Pero realmente hacer una TAT no lo veo tan complicado, ¿eh? O sea, hablando desde el punto de vista de ingeniería, realmente son cuatro patucas y una cabezuca que se mueve, o sea. Ya. A ver, ya de pedir. Pero de 40 metros de altura. Sí, sí, eso sí, pero bueno. Es complicado. Más complicado, pero tecnológicamente hablando lo veo más factible que hacer esto. Es posible. La siguiente noticia es que dos físicos teóricos, el doctor Gerardo Aquino del Instituto Alan Turing de Londres y el profesor Mauro Bologna de la Universidad de Tarapacá en Chile, creen que hay un 90% de posibilidades de que la civilización se derrumbe en 40 años. Bien. Mucho tiempo me parece eso, yo creo que antes. Antes, eso me gusta. Me gusta el optimismo que desprende este programa, que es importante. Antes a la pobre a todos. ¿Qué explicación? ¡A la mierda, hombre, a la mierda! ¡A la mierda a todos! Al parecer, se están muy preocupados por la desforestación. Dice que en dos o cuatro décadas, igual, dice que lo pueden hacer anticipar, ¿eh? Dice que el nivel de deforestación de la Tierra será tal que no se podrá mantener la población humana. Dice que estima que todos los bosques del mundo desaparecerán en 200 años y que no es realista pensar que una civilización pueda permanecer cuando desaparezcan los árboles de
de la Tierra. Yo no sé, tampoco me ha dado tiempo a profundizar en las fuentes en que se basan esta estimación de estos físicos, pero al menos en España hay ahora mismo el doble de bosques que hace 100 años. Y en Europa. Y en Europa también. Es posible que las selvas de Amazonas hayan perdido, y poseen las selvas de la India, de África también. Pero en todo caso, la mayor parte del oxígeno lo producen las algas. De manera que, ya digo, habría que investigar cuáles son las fuentes, qué estudio han hecho estos físicos teóricos para llegar a esta afirmación tan contundente, ¿no? Pero, ¿quién lo ha pagado? ¿Y qué lo ha pagado? Y bueno, ahora que habías mencionado lo de las algas, menciona a la gente, que cuiden los océanos y la mierda, por favor, a la basura. A la basura, eso es. Eso está Y bueno, okay, la cuestión de oxígeno, los océanos son casi tan importantes o más que los árboles. Seguro que más. O sea, mucho más. O en sea, porcentaje, que, no sé si es más del 70-80, lo que... Claro, por eso, más vale cuidar los océanos. Hay que cuidarlo todo, sí, desde luego, pero los océanos es básico, fundamental. Pues sí, que deben de estar ahora guapos con la cantidad de mascarillas que va a haber en el agua. Sí, y guantes. Y guantes y mierda de la gente. Bueno, vamos a seguir, que nos estamos enfadando. Sí. Bueno, la siguiente noticia, o sea, la última. Una mujer perseguida por un Bigfoot en el Hyde Park. En Hyde Park, que es una localidad de el Valle de Hudson. Al parecer, esta mujer... ha habido un poco de lío con esta noticia, porque Hyde Park es un parque de Londres y un parque de Nueva York. De manera que algunas noticias titulan como que una mujer fue perseguida por un Bigfoot en Nueva York, pero en realidad no. Es un parque que está en el Valle del Río Hudson. Es una localidad que se llama Hyde Park, en el Valle del Río Hudson. Pues esta mujer iba por una zona boscosa y de repente vio una criatura que saltaba de árbol en árbol y... como si fuera especie de mono gigantesco, ¿no? Pues al parecer hay incluso un vídeo de una cadena de noticias locales que entrevistan a la mujer contando el miedo que pasó perseguida por esa especie de mono que no sabe muy bien de dónde había salido, ni mucho menos a dónde se fue después. Como vemos, el Bigfoot está por cualquier lado. En Estados Unidos, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, con distintos nombres, en pantanos, en bosques... y no hay manera de pillar uno. Pues mira, el otro día, no sé por qué, haciendo zapping o leyendo cosas en internet, escuché la noticia de que en no sé qué estado de Estados Unidos está prohibido matar y cazar Bigfoots. Me parece muy bien. Oye, si son de verdad, si son de verdad, aquí está prohibido matar gamusinos. ¿Sabes? Ah, bueno, ya. Sí, y dentro de poco matar humitas. También. Tal como se está poniendo el percal. Y bueno, yo creo que porque con estas noticias ya tenemos para pensar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y ya estamos con este Mount Misery, de que decía antes que más que un monte es un poco presuntuoso llamarlo monte, es una pequeña elevación sobre el terreno. Está en un island entre Nueva York y Nueva Jersey, sí, más o menos. Es una zona que muy llana, bastante llana a su alrededor. De hecho, es el punto más alto de Long Island. Y por eso se ha quedado con este nombre de monte. Es una zona donde pasan constantemente muchas personas, porque hay dos autopistas, la autopista de Long Island y la autopista Northern State. Y la gente que pasa por ahí no piensa mucho, desde luego, ¿no? Porque no llama la atención. Y sin embargo es un lugar lleno de historia, de leyendas de los nativos, y de relatos sobre fantasmas, sobre monstruos, sobre ovnis y sobre cosas muy extrañas.
Este área del Mount Misery fue considerada durante mucho tiempo como un lugar a evitar por los nativos de la tribu Matenekoko, que creían que era situada una tierra maldita y que estaba y que por la que merodeaban espíritus malignos. Cuando se empezaron a asentar colonos en la zona, se encontraron con que esta parte del monte tenía un suelo rocoso muy difícil de cultivar y la otra parte lo consideraban como inútil. De manera que se asentaron en el entorno, en los alrededores, pero no allí. Además, aparte de las siniestras historias que contaban los nativos, muchos de los primeros colonos informaron de haber visto luces en el cielo y se quejaban de que el ganado a veces desaparecía de forma inexplicable. De hecho, algunas de las historias más siniestras hablaban también de encontrarse con animales salvajes o ganado mutilado como si hubiera sido atacado por una bestia terrible. Y esta pequeña elevación, Mount Misery, conoció de hecho el sabor de la sangre durante la guerra de la independencia americana, porque fue escenario de una feroz batalla, después de la cual, como os podéis imaginar, hubo informes de fantasmas de soldados caídos que deambulaban por el terreno. Teniendo en cuenta todo esto, los colonos que empezaron a vivir en las zonas alrededor de Mount Misery, se convirtió aquello en una especie de cruce de caminos, porque la gente pasaba por allí, pero en realidad se asentaba en otras zonas. De hecho, hubo un pequeño desarrollo en esa zona, porque se erigió una posada para atender a los viajeros, incluso una escuela, pero nunca llegó a ser un centro importante y permaneció siempre como un lugar más o menos remoto y abandonado. Y fue precisamente por este abandono, estas circunstancias de estar tan alejado, por lo que fue elegido para construir un asilo mental durante un momento de principios de 1700. Allí, aquellos que se consideraban desquiciados por la sociedad fueron encerrados en este asilo, en estos bosques, y supuestamente, al parecer, fueron torturados de forma tal que sus gritos y sus gemidos se escuchaban por los habitantes de las pocas casas que rodeaban el lugar. Dicen que eso fue lo que dio nombre al monte, Mount Misery, como decíamos antes, monte desdicha o monte sufrimiento. Después de 10 años de funcionamiento, un incendio destruyó este asilo y costó la vida de varios de sus residentes, con lo cual las leyendas sobre fantasmas en la zona se incrementaron. Pero además se decía que en este monte las personas desaparecían sin dejar rastro, que había espíritus malignos que acechaban en los árboles, como estos fantasmas de los soldados o los espíritus de los locos atormentados. Que incluso se decía que había un viejo que vivía en una cabaña aislada y que deambulaba con una cesta llena de cabezas cortadas. Y todo esto lo acompañaba el avistamiento de luces extrañas, de manera que todo este sitio fue visto como un lugar siniestro, que era hogar de los sucesos más inexplicables. Y sin embargo, esto no detuvo al gobierno americano para construir durante la Segunda Guerra Mundial un hospital militar, algo que únicamente conseguiría sumar más extrañeza a la propia de Mount Misery. Este hospital estaba destinado a soldados que estuvieran gravemente heridos, que requerían una recuperación y rehabilitación muy prolongada en el tiempo, pero realmente nunca atendió a más de 100 pacientes a la vez. Y de hecho, en 1945 se cerró, al menos oficialmente, porque unos años más tarde, en 1947, entre los habitantes de la zona empezó a circular el rumor de que ese hospital había sido abierto otra vez,
aunque no había noticias oficiales que lo confirmaran. El rumor era que los militares lo habían abierto con el fin de investigar mecanismos de control mental. Uno de los indicios de que esto pudo ser así aparece en un libro llamado Weird True Stories, Bizarre Encounters and Strange Places, es decir, extrañas historias, encuentros muy raros y lugares misteriosos, en que el autor dice que mientras investigaba fenómenos paranormales en la zona, investigó la historia de este hospital militar. Dice que los habitantes apenas recordaban el hecho de que la instalación se reabrió entre finales de la década de los 40 hasta la década de los 50. Sin embargo, una persona que ya había fallecido, que ya falleció en el momento en que lo contaba, le dijo que él mismo había informado mientras era oficial, había enfermado mientras era oficial en Fort Bragg, en Carolina del Norte, que empezó a experimentar alucinaciones y pasó de estar perfectamente sano a estar gravemente enfermo y fue trasladado a ese hospital. Dice que recuerda haber estado allí, pero muy poco más. Dice que era como estar en un estado de sueño constante. Estaba permanentemente cansado, fatigado. Y que daban medicamentos a todas horas. Estuvo 5 meses allí y sorprendentemente tuvo una mejoría rápida en 24 horas. Dice que cuando abandonó vi un letrero que ponía Área 5 y cuando regresó a su destino, que era Fort Bragg, hizo algunas preguntas sobre qué era ese sitio. Un amigo y oficial de inteligencia le dijo que ese Área 5 tenía que ver con la experimentación en guerra psicológica y que no debía hacer más preguntas. El hospital finalmente fue derribado en la década de 1970 y con ello se llevó cualquier secreto. Hay que decir que estos fenómenos que hemos referido de actividad ovni, las mutilaciones de ganado y estos fenómenos extraños de todo tipo, en la década de los 60 se añadió otra cosa que a los oyentes les sonará porque hemos hablado de ello hace poco: la presencia de forma esporádica de un monstruo alado y de ojos brillantes que se dice que sería el verdadero Mothman y que hacía visitas a un cementerio que estaba cerca del cementerio de una carretera que se llamaba Sweet Hollow Road. También se dice que hubo presencia de hombres de negro, historias de helicópteros negros. Incluso una mujer afirmó que fue secuestrada en su casa por parte de alienígenas en un platillo volante, en la mejor tradición de los secuestros alienígenas de las películas de serie B norteamericanas. Pero además, en la década de los 80, aparentemente los militares cerraron las carreteras que conducían a ese monte y construyeron búnkeres de hormigón por razones desconocidas. Todos estos misterios que, como hemos oído, arrancan desde prácticamente la historia de los nativos que vivían allí, ¿existe alguna conexión entre todos ellos? ¿Forman parte simplemente del folclore que ha sido transmitiendo de generación en generación? ¿Qué son esas luces? ¿Qué son esas presencias? En todo caso, parece que Mount Misery es un lugar en que lo extraño, lo insólito, lo misterioso parece gravitar a su alrededor y que parece que su nombre está merecidamente ganado. Bueno, pues este es el Mount Misery y como veis, hay que decir que se me olvidó decirlo antes, que es una historia recogida por uno de nuestros autores que más seguimos, que es Brent Schwanzer, que siempre anda por Estados Unidos recopilando y arañando informaciones curiosísimas, que no sabemos hasta qué punto están basadas en datos absolutamente contrastados o forma parte del folclore. Pero como estamos en un programa en que el folclore es fundamental y en el que consideramos que cualquier historia de este tipo
siendo folclore, es igualmente interesante, pues parece que es un lugar muy especial, ¿no? Este Mount Misery. Es que más días. Claro, es que el nombre dice mucho. Y suele pasar que lugares con estos nombres tienen detrás una historia. Tienen detrás una historia que tiene que ver con fenómenos extraños o con experiencias que ha tenido la gente durante episodios concretos, sino episodios que se prolongan durante mucho tiempo. Pero es que Toño ha tenido de todo, ¿eh? O sea, ha tenido Mothman, fantasmas, platillos volantes. Es para quedarte allí. Las luces populares. Luces populares. Es muy folclórico todo, sí. Todo, el, todo. ¿Cómo se llama? El proyecto MK Ultra. MK Ultra, sí, control mental. Sí, y un popurrí. Tiene ahí un popurrí. Para quedarte allí y hacer un programa, para hacerte este programa, te haces. Bueno, puedes hacer 10 temporadas ahí sentado contando. 10 temporadas he estado. No sé si has investigado un poquito. ¿Hay fotografías del. ¿Del sitio? Del sitio ese. A ver, pues se puede ver en Google. Yo lo miro en Google Maps. Yo siempre que hablo de un sitio lo busco primero en Google Maps a ver cómo es. Y efectivamente, apenas es una elevación que casi no es elevación. Lo que es que lo que le rodea es muy llano. Es una zona boscosa, bastante salvaje. Hay que decir que las zonas boscosas de Estados Unidos son muy boscosas. O sea, quitando las llanuras del centro y tal, donde hay bosques, hay muchos bosques. Porque aunque parezca desde el mapa que es pequeño, son lugares que están relativamente poco habitados. Estados Unidos es un país muy grande y relativamente poco habitado, teniendo en cuenta que la población se concentra en grandísimas ciudades. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, el país está muy deshabitado. Entonces, incluso en estas zonas que son muy cercanas, en Nueva York, por ejemplo, está bastante deshabitado. No, yo lo que quería preguntarte si se ve ese búnker de. No, eso no lo he visto. Es que yo digo que. Sí. Yo creo que también hay mucho de folclore o de leyenda alrededor de estos sitios y se van acumulando estos relatos y yo no sé si unos alimentan a otros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente en esta historia, no sé si podéis estar conmigo, que seguramente hayan hecho ahí algo la US Navy, hayan hecho algo ahí los americanos y se haya generado una historia hacia atrás. Igual desde el comienzo más que de lo último, del hospital. Sí, ya sabes que los hospitales siempre tienen, son uno de los lugares favoritos para los investigadores, los fans del misterio, ¿no? Sí, ahí es donde pasa todo. Hospitales, pues hombre, y si un hospital psiquiátrico, mejor que mejor. Me lo estás poniendo hombre, a huevo, prácticamente. Por eso, algo raro. Por eso creo que seguramente igual las historias que has contado anteriores a esa creación del hospital pueda ser folclore sacado de contexto, sí. E incluso historias de la zona que las hayan concentrado en un mismo punto para darle ese punto de magia, ¿no? Y de misterio. Sí. Y no se ve. Sí, porque al final cuando estamos hablando de la historia de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos es muy pequeña, es corta, digamos. Sí, de las más cortas que hay. De 200, 300 años, remontándonos mucho. No es como un lugar que pueda tener algo de sagrado o de misterioso realmente en Europa, que pueda tener siglos en que se han ido acumulando civilizaciones que han considerado un lugar sagrado o con algún tipo de aura mágica por algo. Por cierto, que yo recomiendo el que quiera saber la historia de Estados Unidos, los cuatro tomos que escribió Isaac Asimov, tío. Sí, sí, que sí. Son bastante entretenidos, ya ves, que no todo. Era un gran divulgador. Sí, vinculado a la ciencia ficción, pero que también ha escrito un mogollón de historia de. Pues eso, historia e incluso folclore, tiene alguna cosa suelta también. Isaac Asimov. Un grande. Pues yo creo que con esa recomendación, no sé si querías añadir algo más, Toño. No, nada más, nada más. Pues nada, yo precisamente, mira, esta semana he empezado a leer a Isaac Asimov. Pues nada. ¿Cuál? Estoy empezando con, ¿cómo se llama? La Fundación. Pues que no te pase nada, que son unos cuantos. Bueno, pues me está entreteniendo, ¿eh? Voy poco a poco, sí. Poquito a poquito, en mis ratitos libres. Pues nada, continuamos. Thank you.
Y bueno, la fogata va perdiendo fuelle, ya se va notando que hay que echarse a dormir, de que los gamusinos nos van a acechar, si no, y nos pueden causar algún problema. Vamos a leer, como siempre, los comentarios que nos dejáis en la plataforma de iVoox. Recordaros a todos que un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad en la plataforma. Y bueno, también hay que insistir a la gente que escribe en Facebook, en todos lados, leemos todo, o sea, leemos todo, lo que pasa es que en otras procuramos contestar de manera escrita. Pues bueno, vamos a irnos, si os parece, al último programa de este primer campamento de verano, a leer los comentarios. Mirlón nos ha dejado un comentario, sois la leche, otro programón, esta vez campamento con fogata bajo la luna en medio del bosque. Pues sí, la verdad que mira, esa es una idea que siempre he tenido yo de hacer, que siempre se la ha comentado a Toño y a Baby, de irnos un día a un bosque con un generador y hacer un programa por ahí, pero bueno, no están ahora los bosques para buscarnos ahora nosotros, pero sí, hay que buscar esa, me encantaría hacerlo, pero lo que pasa es que el generador, no sé yo cómo lo haría para el ruido de los micrófonos, que estudiar muchas cosas ahí, pero me encantaría, la verdad es que me encantaría hacerlo así. Pues si te encantaría, lo haremos. Se nos han quedado tantas cosas en el tintero por este maldito virus. Teníamos preparado un especial para este verano guapísimo, pero también lo tenemos que aplazar porque no lo podemos hacer separados. Bueno, ya lo contaremos. Pues sí, vamos a continuar. Joan Rivas, ya sabéis, siempre fiel a Cantabria Oculta desde Barcelona, confinado siempre a vuestro lado, amigos. Gracias por estar aquí, saludos. Pues bueno, Joan, un abrazo para ti y bueno, que deseamos que la situación se mejore un poquito por Cataluña, por Barcelona. Y nada, seguir las recomendaciones. Aquí, bueno, aquí también en Cantabria esta semana parece que vamos a volver a tener alegrías para el cuerpo. Bueno, continuamos. John D, tremendo, tremendo. ¿Cómo pinta esto? Mañana lo toco a primera hora. Pues mira, nos ha escrito un poco desde el pasado, ¿no? Antes de escuchar el podcast. Marcos Goitia Ruiz, la randonáutica me ha llevado hasta la nevera de mi casa. Ahí lo dejo. ¿En qué estarías pensando, Marcos? Pues sí. ¿En qué estarías pensando? La verdad que lo de Randonáutica sí que ha tenido bastante tirón en el grupo de Telegram, a pesar que la gente, aunque no estemos muchas veces activos, yo lo leo todo, y que parece que aquí en Cantabria estamos teniendo un poquito de problema con las salidas al mar. Sí, lógico también, estamos muy cerca del mar y nos manda a 3 millas en el océano. Pero bueno, que también creo que en un algoritmo quitar el mar no habría sido tampoco tan difícil, ¿no? Pero bueno, claro, ellos sabrán y bueno, ir aprendiendo un poquito la aplicación sobre la marcha. Yo la he utilizado también con escasos éxitos, la verdad. Me envió, pues fui por el parque de Mataleñas, me envió al parking del campo de golf. Luego me envió, bueno, uno sí me envió cerca de la Fuente de la Sirena. Mira que bien. Me envió cerquita, pero claro, pues a una persona que no la conozca, pues le daría igual porque no vería absolutamente nada en esa zona. Pero bueno, yo la he utilizado, está entretenido. Por lo menos te lleva a sitios, pues eso, el parking del campo de golf, que hacía igual desde que no hacía botellón que no iba por allí. Pero bueno, pues nada, continuemos. Harris8989@gmail.com. Yo he utilizado la app de Randonáutica y no he encontrado nada, pero para pasar el rato está bien. Por a mí también me indica el mar mucho. Mira, también a esta persona no lo había... Igual simplemente está de espectador en el grupo de Telegram. También tiene ese mismo problema. Lo bueno de la Randonáutica, pues sí, que vas a sitios que realmente, si no te lo hubiera dicho la aplicación, pues no habría sido en tu vida. Ramina Vitrix, nuestra amiga Marina. Me encanta la música del campamento Yankee de los 70. Los más jóvenes no sé si se enterarán de las referencias. Bueno, más que Yankee, es música australiana. Es el Waltz y Matilda australiano. Sí. Es que además, esa serie... Mira, hay una respuesta de Ana Isabel Mateos que se me ha puesto una sonrisa de oreja a oreja. Me encantaba. Porque es que fue ella la que dijo que se imaginaba estos campamentos de verano con la música del Valle Cantado. Lo dijo en el Telegram, ¿no? No sé, en el Telegram o aquí. No se lo dijo aquí, en el iVoox. En todo caso, es una música que... fue una coproducción, creo que alemana, inglesa, australiana y española. Y española también, es una coproducción también española. Y se desarrolla en Australia. Y por eso la canción, una versión de Waltz y Matilda, es una canción mítica australiana. Pero bueno, sí, es ambiente yankee. Sí, es totalmente. Ambiente de campamento, que solo falta, pues eso, un tío con una motosierra, para que sea una película gore.
Bueno, Marina nos sigue escribiendo. El tema es... Vale, el tema está en hacer neta distinción entre la oralidad y el código escrito, ya sea este en papel, pantalla, etcétera. El lector oral se apoya en un texto, pero el oyente es eso, oyente, no decodifica el código escrito. Pero prefiero leer, sobre todo para ciertos géneros que requieren la reflexión o más atención en los detalles. ¿Qué se está refiriendo a ese pequeño debate que abrimos en la introducción del campamento de verano si escuchar audiolibros es lectura o no? Bueno, pues aquí nos deja su opinión. Orden del Sertao. Gracias por seguir en verano con los programas. Grande Juanra recomendando audiolibros de iVoox, leídos por personas humanas, porque los de personas no humanas dan yuyu. Son inquietantes. Pues sí, la verdad, y mira, si para el próximo programa me preparo algunos canales de iVoox que tienen, la verdad, que muchísimos audiolibros leídos por personas y con gente de bastante tallaje, de bastante nivel, la verdad que grandes lectores. Betting Clown nos escribe por aquí: programón, he alucinado con lo de la randonáutica. Al escuchar la intro del programa me han dado unas ganas de echarme aceite en la mano al grito de Kribbles. No sé qué... Es algo de la película, de la serie, sí. Es un... Vale, yo... Sí, yo sí. No había nacido cuando estabais viendo vosotros esa serie. Luego nos escribe también por aquí Oliver de la Cruz: 5 minutos para que arranque, tócate los cojones. Bueno, este es el comentario tonto de la semana, que siempre tiene que haber alguno. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre decimos, por lo menos educación. O sea, no nos importa. 5 minutos para que arranque. Daros vida. Bueno. Vale. No me ha gustado los que pongan en nuestro iVoox. A ver, si es que el comentario es tonto, es muy tonto, porque a ver, un programa de 2 horas. Claro, este es el comentario que haces. Sí, aquí nosotros ponemos todos los comentarios, incluso los que nos ponen a parir alguna vez. Sí. No pasa nada. Lo que pasa es que nos gusta que nos pongan a parir, pero con un poco de inteligencia. Yo a este chaval le recomendaría que se tocase más el cerebro y menos los cojones. Pues sí, efectivamente. Mira, perfecto, continuamos. Continuamos, me parece una respuesta perfecta. Ana Isabel Mateos: primer turno en el campamento de verano, enganchada desde el primer segundo con The Secret Valley. Luego las historias alrededor de la fogata, el chisporroteo del fuego, el goteo de la cueva, ambientación muy chula. Por mí podéis hacer monográficos de cada tema porque los cuentos me encantan. Las historias de avistamientos no dejan de sorprenderme. Y lo de la randonáutica me ha flipado. Lo desconocía totalmente y ya tengo que enredar en las tardes perezosas o las noches de insomnio. Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación. Apertas. Pues nada, Ana, un saludito para ti. Muchísimas gracias por seguir ahí. Y bueno, lo de los monográficos, realmente yo creo que nosotros lo decidimos ya en su día que hacer un monográfico incluso puede ser un poco aburridete para nosotros. Preferimos este formato de temas de 30 minutos más o menos, 30, si nos vamos más, nos fuimos, pero procuramos que no pasen de la hora porque no había un estudio que decía que si hablabas de lo mismo más de 30 minutos o de no sé cuánto, ya la gente desconectaba a pesar de que estuvieran allí. Pues nada, vamos a despedirnos de este segundo campamento de verano. Y bajo este sonido solamente de la hoguera, acompañándonos, vamos a dar por finalizado el segundo campamento de verano. Aquí en Arco FM, recordar que este formato es cada 15 días, de 2 horas de duración, pero bueno, son quincenales, vamos también a descansar un poquito nosotros, aunque bueno, tampoco hay mucho que hacer realmente, pero se puede, no, se debe descansar un poquito. Y nada, no sé qué, si queréis cerrar con algún comentario, contar algo, si tenéis pensado ya algo para dentro de 15 días. No sé, lo que queráis. Ahora tenéis esta ventanita para... Ya que al principio se quejan de que tardamos mucho en arrancar, pues vamos a contar nuestras mierdas al final. Y tardamos mucho en cerrar. No, hombre, yo seguiré en la línea trayendo relatos de la tradición oral que parece que gusta mucho a los oyentes. Y todavía no he escogido el del siguiente programa, pero bueno, seguramente será algo recopilado por algún folclorista o alguna cosa de estas. Yo quería que se me olvidó decirlo antes, unos...
saludar a unos chicos que no sé cómo se llaman, que nos saludaron ahí en Ramales el otro día. La charla. En la charla, después de la charla, vinieron a saludarnos, que nos siguen, que siguen esa página web, y siguen, supongo que irán al programa, espero que nos estén escuchando, y nos preguntaban por las jornadas y creencias mágicas de Colindres, si las íbamos a hacer, y dijimos que estamos un poco, y aprovechamos también para decirle a los oyentes, que estamos todavía, no está decidido, si van a hacer. Claro, como depende un poco de cómo esté el panorama en cuestión sanitaria y demás, pues depende. Dentro de unos poquitos meses ya decidiremos si se hacen o no se hacen. Sí, pero que en todo caso agradecemos pues estos chicos que fueron a vernos y que les fueron a saludar después y que muchas gracias. Es que ahora tirarse a la piscina, ¿no?, con estos temas es complicado. Es un poco complicado, ¿no?, porque igual lo que hoy está muy bien, mañana nos tienen que volver a encerrar. Entonces, esperemos, a mí me haría mucha ilusión que se volvieran a hacer. Bueno, lo que sí que yo creo que se puede anunciar es que vais a hacer otras. Haremos otras. Nos ¿vais a hacer cuándo? Otras. Pero, sí, sí. Hombre, eso desde luego. Por eso. Desde luego. Pues también, por ejemplo, estaba pensando hoy, nos fastidiará, o sea, saber cómo está todo, nos fastidiará ese directo que solíamos hacer en el Centro Cultural Doctor Madrazo también para presentar la temporada. Porque es que al final estas cosas, si las haces... Por ejemplo, la última vez en el Doctor Madrazo casi lo llenamos, entonces se tendría que quedar ya mucha gente fuera. Claro. ¿Sabes? O sea, ya sí. Es triste, es triste que tengan que cerrar media sala para que dejemos gente fuera. Sí, ya. Pero también no nos gustaría que nadie se quedase en la calle. Así que nada, también vamos a despedirnos como hicimos en el anterior. Esta vez lo vamos a presentar mejor, más tranquilos, más sosegados. Que ha decidido Baby también aquí como tener su caprichín. Sí, los niños me han dejado hacerlo y yo quería que estos campamentos de verano tuviesen como colofón final un tema musical que está vinculado al cosmos o a eso que llaman música cósmica o a esos programas viejunos que se hacían de antes con este tipo de músicas o alguna película de ciencia ficción, algo de este tipo. Pero lo anterior presentamos lo que era, esta vez no, porque me gustaría... que los oyentes lo adivinasen ellos. Yo voy a dar una pista. Esto se titula Requiem para soprano, mezzo-soprano, dos coros mixtos y orquesta. Y está compuesto por Josh Ligeti, e interpretado por la Orquesta de la Radio de Baviera y dirigido por Francis Travis. Y no estamos en un programa de música clásica. Perdona, ¿cómo se ha perdido eso de la Orquesta de la Radio no sé qué? Exactamente. Ah, qué pena, es verdad. Qué bonito este era. Este tema forma parte de una película... que no voy a decir el año porque ya son ya demasiadas pistas, una de las escenas más impactantes de la ciencia ficción, y además es que la música esta te pone la piel de gallina. A ver si la gente es capaz de... Bueno, los más viejunos seguro que saben a qué me refiero. Toño seguro que a la primera, no es que te llame viejo, a la primera en cuanto lo oigas dirás ¡tas, tas y tas! Así que nada, os dejamos con el tema y después de despedirnos y a ver si lo reconocéis. Pues nada, ponemos el tema hasta dentro de 15 días aquí, en los campamentos de verano de Cantabria Oculta.